Amigos, este fin de semana los luchadores mexicanos participaron en shows en Estados Unidos. Sin embargo, hubo uno que me llamó poderosamente la atención por su cambio radical. Juventud Guerrera, al regresar hace un tiempo a tierras gringas, era, como les decimos, face, ¿no? Un niño bueno, un técnico que buscaba que todos los fans lo aplaudan, que recuerden sus buenas épocas en WCW cuando era técnico y todo el mundo lo apoyaba, ¿no? Porque era el buenito. Sin embargo, este sábado se llevó a cabo el XPW Merry Christmas. Sí, el show navideño de Extreme Pro Wrestling. Y una de sus luchas era Juventud Guerrera versus Willie Mack. Y desde que hizo su ingreso, Guerrera se mostró malcriado, más malcriado que de costumbre. Comenzó a insultar al público, a hacerle señas obscenas. Les decía de todo. O sea, yo entiendo que era parte de su personaje, pero Yubi se estaba pasando de la raya. No puedo repetir lo que le decía al público porque si no me banean el video, pero ya se imaginan. Cuando llegó Willie Mack, Yubi lo sorprendió y comenzó a darle con todo. Luego el estadounidense se recuperó y comenzaron los intercambios. Bacán, ambos mostraban sus recursos, pero Juventud seguía y seguía con sus marrullerías. Uno de los momentos más desagradables fue este. ¡Dios mío! Yo dije, ¡qué desagradable! O sea, ya pues, ¿no? Sabemos que eres rudo, pero no exageres. Y luego se volteó. Hizo esto. Dejó ver sus cuatro letras a todos. Felizmente no estaba comiendo en ese momento, porque si no, hubiese devuelto todo. Bueno, si a ti te gusta, bacano, si tú te ríes con estas vainas, chévere, no es cosa tuya, pero a mí no me gusta andar viendo las miserias de Yubi. La lucha estaba para cualquiera, pero justo en el momento en que parecía que Willie Mack se llevaría el triunfo e iba a embestirlo, Yubi se sale y el referee pagó pato. No, la referee pagó pato. Y aprovechando los segundos en que estaba en el suelo, Yubi se golpea él mismo con la silla y se la lanza a Willie. Y cuando el referee voltea, ¿no? Y al ver a Willie con la silla, lo descalifica, ¿no? Descalifica la lucha y le da la victoria a Juventud Guerrera. ¿Qué puedo decir de esta lucha? Obviamente Guerrera no demostró nada de lucha. No era el rudo que hacía sus marrullerías y demás, pero no nos dio ese tipo de luchas que nos tiene acostumbrados. Pero como show, como espectáculo, ¿no? Del rudo, del momento, bueno, pues no, si lo ves por ese lado, se podría decir que sí estuvo entretenida. Pero si quieres ver una lucha clásica de Juventud Guerrera saltando, brincando, dando vueltas, falsos finales a cada momento, eso no vas a ver. Pero si quieres ver así sus cositas, ¿no? Tipo lucha gringa, sí te va a gustar, te va a entretener.
Y eso sí, y lo repito, esos actos de discutir con el público y hacer señas obscenas y demás me parecen demasiado exageradas, ¿no? Y no eran necesarias para demostrar que eres rudo. Creo que existen otros recursos. Entretenida, sí, le pueden dar su chequeadita y cualquier cosa en la caja de comentarios. Y repito, la lucha fue en el evento de XPW Merry Christmas. Juventud Guerrera versus Willie Mac. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.